comunicación con Adrián Troncoso, subsecretario de Transporte de la Municipalidad de La Plata. Adrián, buen día. Facundo te saluda. Buen día. ¿Cómo andas, Facundo? Buen día. ¿Cómo estás, Adrián? Bueno, bien. Hablar un poco sobre esta novedad, ¿no? Como que pone a la ciudad de La Plata como vanguardia al momento de utilizar este sistema de lámpara de luz ultravioleta que elimina el COVID-19, ¿no? Y esto se va a utilizar en los transportes públicos de la ciudad. Sí, sí, es una técnica que venía en desarrollo, que bueno, que está tomando volumen. Es un trabajo en conjunto que viene realizando el municipio con las empresas de transporte, en este caso con la empresa 9 de Julio, que es la que implementó el sistema, ¿no? Mm. Pero bueno, la verdad que es una buena noticia. Nosotros esto lo celebramos porque estamos detrás siempre de mejorar el tema de que la gente pueda trasladarse en el transporte público de pasajeros, que le pierda un poco el miedo, que tomemos conciencia y que, bueno, que fundamentalmente que también utilice el transporte público la gente que tenga que usarlo, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso es clave. En el punto de vista, ¿no?, de la recomendación de quedarse en casa y tratar de evitar el transporte, no solo para cuidarnos a todos, sino también al conductor, ¿no? Sí, 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 o sea, nosotros venimos haciendo un seguimiento desde el inicio de esta pandemia acá en la ciudad, venimos registrando, digamos, todos los las desinfecciones que se hacen en las empresas, porque ten en cuenta que lo que está haciendo la 9 de julio con este sistema nuevo de rayos UV no es que deja de hacer lo otro que venía haciendo, ¿viste? O sea, el proceso es que ingresa el colectivo, lo desinfecta como lo venía haciendo habitualmente, y además le agrega un mecanismo nuevo de rayos UV que digamos, lo que hace es mejorar la desinfección. Claro, claro. Hasta el momento lo incorporan las líneas oeste, ¿no? 215, 225, 414, 508, 561, y en los ramales este, 12 y 13, ¿no? Que es la empresa 9 de julio. ¿Se espera? Claro, sí, sí, sí. O sea, lo está haciendo en todas las unidades. Sí. O sea, lo está haciendo. Eso le lleva alrededor de 4 minutos. Eso fundamentalmente lo hace a la noche cuando los van guardando. Y bueno, y lo complementa con. Ellos tienen dos paradores. Uno está en Hernández y otro que está atrás de la estación de trenes. Claro. Lo complementan con todas las unidades. Perfecto. Ahora, con respecto a la incorporación del equipo de las otras empresas, ¿también está previsto que lo hagan? Y nosotros, tío, todo el tiempo estamos tratando, tenemos un ida y vuelta con todas las empresas. Entendemos que esta es una buena alternativa, es una alternativa viable, o sea, tiene un costo, pero tampoco es un costo muy elevado. O sea, yo creo que las empresas lo van a poder realizar. Nosotros hicimos una nota al resto de las empresas, le giramos una nota donde veíamos con agrado este mecanismo que está implementando esta empresa, quedaron en contestarnos, así que bueno, estamos a la espera de esa respuesta. ¿Quién incorporaría la máquina, el municipio o la empresa, Adrián? No, eso es propiedad de la empresa, lo que hace la empresa es pagarle el servicio al ingeniero que diseñó el sistema, ¿no? O sea, no tengo en claro si es propiedad de la empresa o propiedad del ingeniero. Yo sé que la empresa que lo empezó a realizar es la empresa 9 de julio, con un desarrollo que viene haciendo este ingeniero Carlos Toledo. Carlos Toledo, bien. Con respecto a la... Bueno, se viene una nueva etapa ahora, ¿no? Que es justamente lo que me comentabas al principio, el tema de limitar un poco la utilización del transporte público a través de los permisos. ¿Y se van a extremar los controles, Adrián, en este sentido? Mira, en este momento yo estoy hablando con vos y estamos haciendo un trabajo de control acá en la zona de Plaza San Martín. Acá hay 8 paradas, tenemos 8 inspectores y después tenemos 4 inspectores más en puntos de la periferia. Tenemos apostados en Diagonal 73, 30 y Boulevard 82, 44, 30 y 31, 7, 67 y 68, 1, 51 y 53. Mm. A eso le sumamos 8 puntos más acá en Plaza San Martín, donde estamos dialogando con la gente que espera el colectivo y además paramos las diferentes líneas, los diferentes ramales, y hablamos con la gente entendiendo que el permiso caduca mañana. Todos los permisos caducan mañana,
y es necesario que tramiten el nuevo permiso, ¿no? Claro. Les entregamos también un folleto explicativo de cómo tiene que hacer para tramitar el nuevo permiso. Perfecto, perfecto. Bien, y el permiso es a través de esta aplicación, de la aplicación Cuidar. Claro, o sea, son dos opciones. Una es la gente que está, digamos, dentro de las actividades esenciales, ¿no? Esas tienen que bajar una declaración jurada donde ponen datos de PIB, del DNI, datos del empleador, cuál es la actividad que realiza que se considere, digamos, esencial. Sí. Recordar que hay una serie de actividades que se aprobaron a través de un decreto nacional, y bien empezó todo esto, que hablaba de actividades esenciales, como por ejemplo el caso de la gente vinculada a la salud, fuerzas de seguridad, funcionarios nacionales, provinciales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ellos van a tener que hacer una declaración jurada y se van a poder bajar la aplicación. Cuidar, que también eso ayuda, pero el cuidar, digamos, también lo puedes hacer para hacer algún trámite de 24 horas, 48 horas, pero esas no estarían, digamos, dentro de lo que es actividades esenciales, por ende no tendrían que estar en transporte público. Ajá, bien. Podrían circular, pero en otro mecanismo de movilidad, digamos, no el transporte público. No el transporte. El transporte público, digamos, está destinado a aquellas personas que son de actividades esenciales. Esenciales, sí, sí, sí. Y bueno, y se está controlando más, digo, porque en un momento se vio mucha gente en los colectivos, Adrián, bueno, y bueno, ¿ahora cómo está ese tema? Bueno, nosotros hemos comprobado que desde la semana pasada hasta esta semana ha mermado un poco la cantidad de gente, ¿no? Hemos notado también que bien hubo algunas aperturas, pero no en La Plata, en todo, digamos, en lo que era la región más preocupante de esta pandemia, que es la región del AMBA, donde mucha gente se relajó y bueno, y salió a la calle, digamos, ya tenían 50 y pico de días encerrados y bueno, y salieron. Pero al día de hoy se ve gente, pero no vemos tanta cantidad de gente como hace 10 días atrás. Yo creo que estos controles que está realizando la Secretaría de Transporte, también hay otras secretarías trabajando en la prevención, como es el caso de Convivencia y Control Ciudadano. Lo que estamos tratando es de que la gente tome conciencia que la mejor herramienta, la mejor manera de evitar la propagación del COVID es quedarse en su casa, si no tiene otra cosa que hacer. Total. ¿Cómo está el tema con el servicio? ¿Se puede decir que está garantizado el servicio en el marco de la pandemia? Digo, hubo una manifestación durante el feriado, Adrián, y bueno, queríamos saber eso un poco, cómo está el tema. Estamos también haciendo, digamos, de manera, ahora no es la prioridad, digamos, el tema de la frecuencia, lo hicimos sí la semana pasada, antes de que se reduzca este servicio al 50%, pero la reducción fue sábado y domingo. El lunes no hubo transporte y el martes ya arrancó con el servicio normal. Ajá. Las empresas están prestando un servicio de día hábil. Está bien. Ah, están prestando un servicio de día hábil ahora. Exacto. Lo que pasa es que lo que hay que entender es que la demanda la ajustan de acuerdo al volumen de gente que hay. O sea, cambió un poco la demanda. Perfecto. No tienen colectivos todo el tiempo, sino que lo que tienen es, atienden la demanda. Por decirte un ejemplo, la empresa 9 de julio, sí. Trae gente de la zona oeste hacia el centro, ¿no? Sí. Y esa demanda la atiende de manera puntual de las 7 de la mañana hasta las 9 y media más o menos, que es cuando ingresa la gente. Bien. Y de las 12 en adelante lo que hace es atender la demanda de la gente que sale del casco urbano y se va hacia la periferia. Excelente. Bien. Bueno, Adrián, te dejamos trabajar tranquilo, sabemos que te agarramos en pleno operativo. Muchas gracias, sí. Como siempre. Dale, Facu. Estamos en contacto. Y bueno, que la gente, el último mensaje es que la gente que utiliza el transporte público tenga presente que tiene que tramitar en la declaración jurada, porque si no, no va a poder utilizar el transporte público a partir del día sábado. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Gracias. Hasta luego. Adrián Troncoso, subsecretario de Transporte de la Municipalidad de La Plata. Bueno, esta recomendación, que utilice el transporte público aquel...